Quiero que ahora mismo me den en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Esta fue la petición de una niña que, que bueno, pues que era la hija de, de la mujer del rey Herodes y que, y que bueno... Tenía tanta rabia, tenía tanto rencor aquel hombre que le decía al rey lo que estaba bien o lo que estaba mal, que bueno, el rey borracho, perdido, delante de los invitados le había prometido que, como le había gustado tanto lo que había hecho, que le daba lo que le pidiera. Y, y esta mujer, bueno, pues en un arranque de ira, de rabia, de sadismo, pide la cabeza a Juan el Bautista. Y efectivamente, hoy celebramos ese martirio de San Juan Bautista, que fue el hombre que murió por causa de Cristo. El, su misión era decir, este es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Su misión fue bautizar al autor del bautismo. Su misión fue decir que él es testigo de que él era el Hijo de Dios. Y terminada su misión, muere en una cárcel, olvidado y además muere de una forma muy humillante, pues por el capricho eh, enfermizo de una pobre mujer que, que ten, le tenía envidia y a través de su hija hizo esta crueldad. Mirad, los santos no son los grandes triunfadores. Los santos no son los que todo les sale bien. Los santos tienen fracasos, pero no solamente fracasos personales, sino incluso, socialmente hablando, pueden sentirse fracasados, despreciados, arrinconados. Fijaos, cómo es la historia de Juan el Bautista. Al final, bueno, el que nace de unos padres tan mayores, el que vive en el desierto. Sin embargo, Jesús decía de él que no había un hombre mayor nacido de mujer que Juan el Bautista. Es decir, que le consideraba muchísimo, le valoraba muchísimo. Y sin embargo, repito, es encarcelado por decir la verdad porque reprochaba al rey decía no puedes hacer eso no puedes estar casado con la mujer de tu hermano eso es un incesto eso es un horror eso es antinatural eso hace mucho daño y efectivamente pues a la cárcel y a decapitar qué duda a veces es decir la verdad a veces por el miedo a las consecuencias por el miedo al que dirán por el miedo al que me pueda desbeneficiar me callo en muchas cosas y yo creo que hay cosas que efectivamente tenemos que ser prudentes y no todas las verdades. Eh, decirlas pues viene bien, pero nunca por cobardía, nunca por miedo. Si tenemos que decir la verdad porque va a hacer el bien a alguien y lo decimos con cariño y con claridad, tenemos que pedir al Señor que nos haga muy valientes. No, des, no descarados, no eh, maleducados, no, no se trata de eso, valientes. Es decir, mira, está haciendo algo que te está haciendo muchísimo daño, está haciendo algo que, que, que está confundiendo a los demás, tienes que ser valiente y claro. Y efectivamente, si las consecuencias son perder el prestigio, las consecuencias son que nadie violente tu conciencia, que nadie te haga callar y convertirte en un cobarde, que nadie te haga no ser tú y tener que fingir que, ah, que todo te parece muy bien y que todo es fantástico. A veces nos piden que respetemos, sí, pero también que nos respeten a nosotros en nuestras ideas, en nuestras creencias. Y por eso, vivir en la verdad, ser valientes, a pesar de que vivir en la verdad pueda tener consecuencias negativas.